mixing, huh? Oh, wow. Can you just, like, take it out for a minute? No! Bitch, you can fuck with me if you wanted to. These is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both. Lil bitch, you can't fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. I don't gotta dance, I make money move. If I see you now, I don't fuck with you. I'm a boss, you a worker, bitch. I make bloody moves. I didn't know my sock, selling every rock. In New York, I didn't know my sock. Use this every rock. Running from the cop, shooting at the op. What? Don't leave. Little bitch, you can't fuck with me if you don't want. Why? What is that? What is your... Why would you... I just wanted everybody to know that what I tasted was her hair spray. Yeah, that's why I was like, do you think my spit? Little bitch, you can't fuck with me. Again, asshole. Sad. Say hi, Colin. Hi. What a creep. Look at this. How pretty is this? Oh my god, your toes are so cute. Not. Why are they separated? Like, why do they have to... Don't do that to yourself. Don't zoom into your toes. Why would you do that? Oh my god. I know what you're gonna do. So cute. Oh my god, you look so cute. Oh, no. I was just making you look... Oh my god, look, it's the doggy. It's the doggy. Ross? Where's Tria? It's a video. I'm sorry, I gotta go. Ew! Oh! I just threw up almost. That was disgusting. That was disgusting. Ooh. She looked at you. Fuck me. I live in this apartment. Sorry, but there was a cute guy leaving the elevator. Not really. Oh, I mean, if he's looking at this, yes. That's what we do. Let's get it in. Lele, these are gonna be destroyed. Are you a minor? Yes, I used to be. I know you from Lance. Lance, you can? Yeah, that was... I don't know what to tell you, but I miss this girl so much. I don't know what to tell you, but I only like my tapatio with the cup of noodles on the side. Why are you being so rude and just mimic me whatever I say? Yes, Hannah! Yes! Filters, Hannah. Oh, did they give us eyeshadow? What is it going on here? No eyeshadow. Take it out. Take it out. Oh yeah, it does. You look great. Oh God, what? How am I so red? How did it get so red so quick? Ma. Look at the contrast. It hurts so bad. Hey loco, pero esta camiseta necesita una planchadita, mi hermano. ¿Por qué no te planchas tú allá en el Surizalcedo, perro? Papá, es que mira esa vaina, loco. Es hindú, es hindú. Ella, tiene el colegio no te decían barbitenalga. ¿Cómo le decían a tu hermana? El propio barbitenalga. Ah, puta. Ahora sí me da negro mi hermano. Ay, estoy guardando el nuevo video después de 1 mes y medio. Ya lo voy a subir. No, y que marica, saben que intenté subir el video desde el hotel. Ese internet no la dio, marica, simplemente no la dio. Tuve que venirme para casa de este niño a subirlo. Entonces había salido del coña madre hotel para la casa de él, y resulta que el internet en casa de él era peor, marica. Tuve que devolverme al hotel. Cuestión, ay, verdad, es bello. Bueno, ajá, X. Cuestión que ya el video está subido, chamas. Ay, pasaron unos motorizados, me dio fue miedo. Aquí ayudándole a Yamilito a corregir las faltas de ortografía del video de Nat Campos. ¿Cómo ves, Yamil? De ninguna, evidentemente. ¿Estás aprendiendo? Pues hasta ahorita... Yo aquí ayudándote, Nat, porque te quiero mucho. Algunas personas ignoran todo el trabajo que hay detrás de un video de YouTube o de la plataforma que ustedes quieran, pero de verdad que hay mucho esfuerzo y dedicación para que pues, ustedes gocen de un buen video, de un buen material. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya casi acabo de editar el... Y pues bueno, antes de que este estúpido me interrumpiera, quería enseñarles esto. Uno como editor lo que puede presumir es esto, porque se ve muy verga y muy mamador. Y pues ya acabé, ya está. No quiero pensar cuánto va a tardar en exportarse esto. Hola, ¿cómo están? Quiero comentarles que me encuentro aquí en la Ciudad de México y que dentro de muy poco grabaré un nuevo episodio de la selfie de la confesión junto a Manuel Medrano. Solo que aquí les voy a dejar el arroba de él para que vayan y le digan que lo estoy esperando. ¡Lo estoy esperando! Hola, ¿cómo está toda mi bella gente de Reyes? Nos encontramos aquí grabando un nuevo episodio para la selfie de la confesión. Hoy vinimos hasta aquí, a uno de los lugares más altos en el mundo para escalar. Así que hoy vamos a entrevistar al señor Manuel Medrano. Ahí está, ahí se está preparando física, mental y psicológicamente para esto, porque en verdad hasta yo estoy asustado, en verdad. O sea, aquí no se está viendo lo que en verdad se ve. Bueno, ahora sí. ¿Está preparado? ¿Está listo? Desde que nací, viejo. Pero, o sea, ¿está listo para esto? Obvio. Síganme, arroba Manuel Medrano, quiero, chao. ¿Y alguna vez le han hecho una entrevista que no sea en un set extrema? No, nunca me han hecho una entrevista extrema, pero soy el primero. O sea, soy el primero. Primera vez. Ay, gracias. Bueno, aquí en Reyes le enseñamos a la gente de todo, le enseñamos a manejar redes sociales, le enseñamos a escalar. Acabo de descubrir Instagram, pues para que lo sigan, porque no. Eso quedó aquí captado. A mis batinovias, que las amo, que gracias por todo. Manuel. Últimas palabras. Amores, los amo, nos vemos ahorita a la vuelta. Un poquito más arriba, un pelín, nada más. Bueno, gracias, hasta aquí en el piso. Sube, Mario. Sube, Mario. Son malas cosas de las piernas. Y ahora, ¿quién me tira a mí? Mario Ruiz tiene ampolla. El trabajo, es que la gente cree que un youtuber no trabaja, pero sí, un youtuber sí trabaja.